Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurbán. El priista Miguel Castro convocó alrededor de 500 militantes en el Centro Histórico de Guadalajara como una suma al arranque nacional del postulado por el gobierno de la República, José Antonio Meade, en un enlace digital a Mérida, Yucatán. El candidato panista Miguel Ángel Martínez Espinosa inició en Lagos de Moreno, agregando a sus correligionarios a levantar las banderas en una clara alusión al desencuentro de la precampaña también en los Altos de Jalisco, donde en presencia del candidato presidencial Ricardo Anaya, los panistas fueron obligados a bajar sus banderas y a ocultar algunas pancartas con muestras de desagrado con el ex líder partidista, ya que el evento era organizado por el partido Movimiento Ciudadano. Por su parte, el candidato de Morena, Carlos Lomelí, presentó en Mezcala, municipio de Poncitlán, los avances de una clínica que construye para atender enfermedades renales en la población. Prometió revisiones a las 6.000 empresas que descargan desechos en Chapala. Mientras que en el arranque de su campaña, el aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, planteó la refundación de Jalisco y romper con el viejo sistema político por la vía pacífica para construir un nuevo orden institucional. Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurbán.